Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por la gentileza, gracias por la deferencia, José Raval y Ricardo Fonseca, te lo agradecen infinitamente para charlar un poco de la actualidad. Yo empezaré con una primera pregunta. ¿Al operador del gobierno le falló la operación? Hablamos específicamente de Horacio Verbitsky. No, yo no creo que haya sido una operación que él organizó, simplemente cuando él se vio involucrado. Porque había participado de ese vacunatorio VIP en el ministerio, que en realidad pareciera que fue organizado porque él no quería ir al Posadas, entonces lo armaron ahí y de paso vacunaron a algún otro más. El sistema que tenían era mandar a la gente al Posadas, la gente de ellos iban, se vacunaban y listo. Pero como Berbici no quería ir, porque no quería ser visto, pidió otra forma y entonces Ginés le dijo: bueno, vení, te vacunamos acá. Y como hay que vacunar a varios, porque la dosis viene a varios, entonces vacunaron a varios juntos en ese lugar. Cuando Berbisky se enteró que la prensa estaba por publicar algo al respecto, salió a hacer eso que hizo, que es contar que se había vacunado, con lo cual armó una crisis descomunal, en un cálculo bastante erróneo, porque es hacer operaciones cuando las operaciones las armas desde cero, ¿no? Es decir, convertir a Maldonado en un desaparecido, cuando en realidad simplemente se había muerto. Y sin embargo, para mucha gente, después de que pasaron los años, sigue siendo un desaparecido, a pesar de que no hay ninguna evidencia de que eso haya sido así. Apareció y muerto, ahogado. Del mismo día que se ahogó, quedó en el mismo lugar hasta que lo encontraron. Entonces, también con Milagro Sala, que la convirtió en una presa política, cuando en realidad es una delincuente, una mujer perversa, una mujer que se ha robado más de 2.000 casas, que ha maltratado a la gente, él logró convertirla. Es decir, él cuando hace una operación la hace bien. Esto fue más que nada un error, corrido por la urgencia, el temor a ser descubierto como uno de los que se vacunó y que Clarín tenga una nota y él quede escrachado, no evaluó que lo que él hacía era mucho más grave que la nota. Lo que algunos llaman el efecto Streisand, ¿no? Que es que a veces salir a discutir algo es más grave que ese algo que te iban a hacer. Porque él, de alguna Ahora, manera, si él dice esto pasó, lo está diciendo el único tipo que era creíble de todo el otro sector, del sector de la grieta del otro lado. Entonces, cuando el sector decía, ahora ya no queda la posibilidad de decir esto es un invento de Clarín, es un invento de la Corpo, de los medios de comunicación, porque lo dice el propio Berbisky. Con lo cual, el daño fue muchísimo más grande y terminó poniendo en crisis al gobierno, que ya venía muy mal. No te olvides que estamos ahora a fin de febrero. Las primeras dosis iban a venir en noviembre, porque ustedes, todo el mundo crea, pensó en diciembre que íbamos a tener unos cuantos millones de vacunas, pero ya habían prometido 1 o 2 millones para noviembre antes, y después, como no pudo, pasó para diciembre, que solamente llegaron 300.000 el último día. Pero aún así, al día de hoy, ya estamos solamente el 24 de febrero con 700.000 vacunas de las 2 millones que llegaron, que es muy poco, que es muy poco, y con este, y a este ritmo, inmunizar a la gente en una cantidad que se pueda percibir después en el resultado y en la salud de la gente, está muy distante. Primero porque no tienen vacunas. La realidad es que todavía no han conseguido vacunas suficientes, más que promesas y habladurías, pero digamos, vacunas reales, contantes y sonantes, todavía no hay. Y en ese clima, de que además rápidamente se verificó la utilización política de la vacuna, es decir, la vacuna no es algo que está más allá de lo que sería lo tradicional, que es la salud, es una cosa con la que no se discute, no se juega, es para todos, y por igual, acá la vacuna se utilizó como el único instrumento que les quedaba para las elecciones que se vienen. Entonces empezaron a politizar. En lugar de distribuirlas en vacunatorios, en centros especializados, por los canales habituales, empezaron a hacerlo en escuelas, en lugares que no están aptos para esto, y con gente que ni siquiera es idónea, que las prepararon así, de un día para otro. Y empezaron a hacer una utilización de la vacuna política, anotar gente, tenés que ir a la Cámpora a anotarte, tenés que ir a los locales partidarios a anotarte. Y entonces
eso hizo que este escándalo se duplique y se multiplique, porque si esto hubiese pasado en un país normal, donde las cosas se hacen de los canales normales, los vacunatorios se hacen en los hospitales, en los sanatorios, en los lugares adaptados para eso, con refrigerador y demás que ya existen, entonces esto hubiese pasado desapercibido o con menos importancia. Al haber tanta escasez de vacuna y la manipulación política que se hizo, esto se incrementó y además puso en telejuicio todo, porque el gobierno estaba apostando a que la vacuna les iba a salvar la ropa, lo que no puede salvar con la economía ni con la política, lo pensaba salvar con la vacuna, y ahora la vacuna se les puso en contra, ¿no? Gabriel, ahora, hablando del tema de la vacunación también, o del episodio que genera Berbisky, hablando de México, el presidente dice que ante la gravedad de la situación le tiene que pedir la renuncia a Ginés González, pero al mismo tiempo dice que se dejen de payasada la justicia de investigar. ¿No es un contrasentido? Bueno, no sé qué te llama la atención. El presidente viene haciendo contrasentido desde que lo conozco, ¿no? Vos fijate que si vos pensás lo que él pensaba de Cristina y lo que decía de Cristina y lo que dice ahora, si vos pensabas lo que te decía hace 4 meses de la pandemia y lo que te dice ahora, no hay ninguna duda de que es una especie de lenguaraz que dice cualquier cosa de acuerdo a lo que él cree que le conviene y encima calcula mal, porque lo que dijo en México, más allá de lo que dijo respecto de la Argentina, dijo algo sobre respecto de México que es terrible. Él dijo que lo felicitaba, que estaba feliz de que en México por primera vez había un presidente decente. ¿Qué quiso decir? 3 veces lo dijo. ¿Qué quiere decir? Todos los presidentes anteriores eran indecentes. ¿Qué se mete en la vida política de otro país? ¿Quiere ser para juzgar la decencia o indecencia de nadie, teniendo como vicepresidenta a una mujer que se robó medio país? Pero bueno, es lo que nos tocó. Gabriel, precisamente pasando a ese tema, esta decisión de la Cámara hoy de la condena definitiva ya de, pues podrán apelar a la Corte naturalmente, de Lázaro Báez, hijo y compañía, con 12 años, es decir, un primer juicio ya prácticamente definido, con condenas firmes, que tendrán que ser ratificadas en última instancia si apelan con la Corte Suprema de Justicia. Diría que, decíamos recién con José, que empiezan a picar las balas cercas de Cristina, ¿no? Sí, hay que ver si hay voluntad para llevar adelante los procesos que están pendientes. Y entonces es difícil desactivar, es que la causa de los cuadernos es muy contundente, es muy difícil que eso se desarme. Pero el problema son los tiempos. Entonces el tema es si van a apurar el trámite o si van a seguir a paso de tortuga, con lo cual si la presidenta, la vicepresidenta, en ejercicio de la presidencia hoy, va a poder seguir haciendo sus trapisondas. ¿Crees que este fallo obliga, entre comillas, a los jueces de la obra pública a ser más firmes a la hora de tener que decidir una condena? Yo creo que lo que esto envalentona a los jueces, me imagino yo, los va a hacer más capaz, que van a tener más, viendo todo lo que está pasando, la falta de poder, es probable que termine alguna causa acelerando un poco el trámite, pero la verdad es que es muy difícil saber lo que hacen los jueces en Argentina, porque no, con que si hiciesen lo correcto no estaríamos donde estamos. Hay una situación, me parece, si lo que vos señalabas recién, con la vacuna pensaban salvarse desde el punto de vista político para enfrentar el proceso eleccionario, estamos mal con la economía, estamos mal con las vacunas, estamos mal con el discurso político, están mal ellos en la interna, estamos nosotros viviendo en este país. ¿Qué situación nos espera en lo inmediato entonces, Gabriel? No, creo que estamos en problemas muy serios, realmente. Creo que la Argentina va a tener que resolver sus problemas de un modo u otro, pero no veo en este momento la voluntad política de hacerlo, no veo que exista, la intención de la política de juntarse para entender que hay que sumar fuerzas en esto. No se puede salir solo, no, un partido solo no arregla el problema, un sector solo, la política sola tampoco lo puede arreglar. Entonces, mientras no se entienda que hay que unir fuerzas para sacar el país adelante, que está en una situación muy difícil, no vamos a salir adelante. Y yo no veo la intención en los distintos sectores de llegar a ese acuerdo. Básicamente porque
están todos involucrados en temas de corrupción y demás, entonces no quieren que el país salga adelante, porque si sale adelante, ellos se van para atrás. ¿Es un problema de liderazgos auténticos para llevar adelante un proyecto político? No, es un problema creer que la Argentina necesita liderazgo. Lo que Argentina necesita es política, administración, y no seguir esperando que venga alguien a salvarte la ropa. La idea de un líder que te salva es el problema más serio que tiene la Argentina. Siempre creer que alguien va a venir a salvar la ropa, poner todas las apuestas en ese señor, y después cuando el señor falla, nos enojamos todos con él, cuando en realidad la culpa es nuestra, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por llamarme.